Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de los Premios del Deporte Palentino. Que comience. Shivers offshore through the tides of oceans. We are shining in the rising sun. As we are floating in the blue, I am softly watching you. Oh boy, your eyes betray what burns inside you. Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is there any chance you could see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you. Where are you? Thank you.
shore filled with streams of oceans, whispers wasted in the sand. As we were dancing in the blue, I was synchronized with you. But now the sound of love is out of tune. Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is there any chance you could see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you, where are you? Thank you.
La verdad es que iba a empezar con buenas noches, pero viendo después de ver esto solo puedo decir espectacular, ¿no? Y es lo que todos hemos sentido después de ver a Cul de Sac con Saúl de la Fuente. Y por cierto, también pido un aplauso para Leo Cuarteto, que nos va a acompañar a lo largo de toda esta velada. Damos la bienvenida a autoridades, deportistas, entrenadores, directivos y medios de comunicación, además de mandar un saludo a los espectadores que están siguiendo esta gala a través de la 8 de Televisión Castilla y León. Para todos los que compartimos esta velada, es un auténtico placer volver a encontrarnos para disfrutar de este encuentro, de esta gala, de estos premios, de esta fiesta del deporte palentino. Y además en esta ocasión un momento especial porque estamos de aniversario. Se cumplen 30 años desde que se decidió que Palencia debía tener un lugar especial en su programación dedicado al deporte. Y es que además de contar con pruebas, con competiciones, con exhibiciones a lo largo de prácticamente 365 días al año, era necesario reservar una fecha, un día, para reunir a todos, para charlar, para seguir disfrutando de esos triunfos conseguidos a lo largo de la temporada y para terminar de rumiar las derrotas de este último año. Y además es que esta es la ocasión, la única casi, a lo largo de todo un año en que coinciden todos los representantes del deporte de Palencia. Y anda que no han cambiado las cosas, Ana, en estos 30 años. Tú y yo no nos acordamos porque evidentemente se nos ve, somos mucho más jóvenes. Pero cada vez el deporte ocupa un lugar más destacado en la agenda de las instituciones. Los clubes han ido surgiendo y lo que es más importante, han ido creciendo. Se han cosechado multitud de triunfos y, ¿por qué no decirlo?, cada vez son más los palentinos para los que practicar algún deporte pues se ha convertido en una rutina diaria. Y una vez que hemos superado un año de preparar, de organizar competiciones, de desplazamientos, de pruebas y de trabajar cada día porque nuestros deportistas se superen, hoy es una jornada para festejar, para disfrutar de todo lo conseguido y, ¿por qué no?, también para poner el acento en aquello que nos queda por hacer. Hoy es día de reconocer el trabajo que se realiza de forma diaria, de poner de relieve las gotas de sudor, los gritos de sufrimiento, de ánimo y, sobre todo, los más importantes, de victoria. La satisfacción de levantarse después de haber caído. En definitiva, de hacer del deporte una forma de vida cuya máxima expresión y cuya máxima victoria es siempre dar lo máximo que uno tiene. Y precisamente de ese reconocimiento de la sociedad palentina a los deportistas de nuestra tierra les quiere hablar el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco. Bueno, pues muy buenas noches a todos y a todas. La verdad que estoy feliz, como siempre, ¿no?, de estar con los deportistas palentinos y con mis compañeros también. Bienvenidos a esta 30ª gala del deporte palentino. Y es que, como decía, parece que fue ayer cuando estaba en este mismo atril, frente a este patio de butacas, para felicitar a Óscar Usillos, que antes le he saludado en la entrada, ahora no le localizo, a la Delegación Provincial de Atletismo, al Club Deportivo Maristas, por su magnífica labor y resultados durante el año 2014. Y resulta que estamos hoy otra vez aquí, en el mismo escenario, ante el mismo atril, para hacer lo propio con todos vosotros. He de confesaros que siempre que estoy rodeado de deportistas siento envidia, pero envidia sana, no me vayáis a malinterpretar. Y esto es así porque me encantaría poder haber experimentado, aunque solo fuera por un instante, lo que supone haber logrado alguna de las marcas, medallas, torneos, campeonatos, en definitiva, los éxitos que todos los que pobláis este magnífico teatro principal habéis logrado durante este año 2015. Logros que a buen seguro seguiréis cosechando en los próximos años. Me gustaría haber conocido qué se siente al saltar a la cancha de juego, al tartán, al parqué, a la pista y saber que estáis representando a tu tierra y haciendo que todo el mundo además hable de ella. Me gustaría que dijesen, mira, María, la de Palencia, ahí está, ganando otra vez. Me gustaría haber tenido la sensación que supone el sabor de la recompensa después de miles, dice mi amigo Fran, pero muchas horas de dedicación que ponéis al cabo del año.
Para mí, y creo que para muchos, sois todo un ejemplo a seguir. Ejemplo de constancia, de superación, de sana competitividad para continuar mejorando, saltando más alto, llegando más lejos o siendo más fuerte. Sois portadores de valores que deberían abundar más en nuestra sociedad, en nuestras relaciones personales y profesionales. Valores que consiguen que el deporte sea, sin temor a equivocarme, uno de los ámbitos que más contribuyen a eliminar barreras, sean estas de la naturaleza que sea, y que sea además capaz de sacar lo mejor que cada uno tiene y minimizar lo menos bueno, algo que nos ayuda, además de sentirnos mejor, a ser mejores personas, a ser mejores en esta vida. Y precisamente por ello es labor fundamental de todas las instituciones favorecer y potenciar su práctica mediante el mantenimiento, mejora de las instalaciones deportivas existentes, las concesiones de ayudas, tanto a clubes, a deportistas, para permitir que realicéis todas vuestras labores en las mejores condiciones posibles y la promoción de la práctica deportiva mediante programas deportivos y eventos. En este punto me vais a permitir también esta pequeña licencia de comentaros que Palencia, nuestra ciudad, es una referencia entre las capitales de provincia y aquellas de más de 150.000 habitantes en toda España, ya que ocupa el quinto lugar en inversión por habitante, con casi 66 euros por año y un presupuesto global que ronda 5,3 millones de euros, montante que pretendemos y que prevemos poder mantener e incluso incrementar levemente en los presupuestos del próximo año 2016. Gracias a que la situación de las arcas municipales pues ha mejorado sustancialmente en los años últimos y que también el número de usuarios del Patronato Municipal de Deportes en sus múltiples y variadas ofertas supera ya los 28.500 usuarios. Este es el compromiso del Ayuntamiento y de su equipo de gobierno con todos vosotros y con los palentinos: seguir apostando por el deporte como uno de los principales elementos de inversión municipal para ofrecer lo mejor a nuestros vecinos y de este modo mantenernos como referentes a nivel nacional. Algo que sin duda contribuirá, y aprovecho la ocasión para anunciároslo, una nueva página web que nuestro querido concejal Facundo Pelayo le ha costado un poquito sacarla adelante, pero yo creo que ya en estas próximas fechas lo va a sacar, una app para el móvil y que presentaremos en breve y que facilitará en gran medida el acceso a la información y a la gestión de los servicios del propio Patronato Municipal de Deportes y para que también nuestra ciudad Palencia apueste también por el deporte, por las Smart City y que consigamos seguir siendo referencia en este ámbito. Finalizo ya el minuto este de publicidad y la verdad es que deciros que me siento muy orgulloso de estar contigo, con vosotros, que los protagonistas de este acto, por supuesto que sois todos, y cuando digo todos, sois todos los que estáis aquí, y que lo hago dándoos las gracias por todo lo que significáis, además de la enhorabuena por vuestro trabajo abnegado, también por vuestros méritos, cómo no, pero principalmente por vuestro esfuerzo, que no siempre garantiza los éxitos, pero que sin él es imposible lograr nada. Muchísimas gracias, buenas noches y felices fiestas para todos. Bueno, hemos dicho que esto es una fiesta, de lo que se trata sobre todo de premiar el trabajo de los que estáis ahí, de los que habéis estado compitiendo durante todo el año. Así que empezamos entregando ya los premios al mejor de cada deporte. Por la Delegación Palentina de Ajedrez, Benito López Díez. Entrega el trofeo Juan José López. De la Delegación Palentina de Atletismo, Miguel Madruga Carracedo, entrega el premio Enrique Hermoso. Por la Delegación Palentina de Bádminton, Club Deportivo Bádminton de Palencia recoge el premio su presidente José Luis González y entrega el galardón Facundo Pelayo.
de la Delegación Palentina de Baloncesto, Club Deportivo Baloncesto de Venta de Baños, recoge el premio su presidenta, Rosario Sánchez, entrega el premio Gonzalo Pérez. Por la Delegación Palentina de Balomano, Mónica Gutiérrez París entrega el premio Alfonso Polanco. De la Delegación Palentina de Ciclismo, Ángel de Julián Vázquez recoge el premio su padre, Ángel Santos de Julián. Entrega el premio Ángeles Armisen. Por la Delegación Palentina de Deporte con Discapacidad, Natalia Llamas Hidalgo entrega el galardón Silvia Neas. Por la Delegación Palentina de Fútbol, Miguel García Calvo recoge el premio, Raquel Cornejo entrega el premio Luis Miguel Cárcel. Por la Delegación Palentina de Gimnasia, Natalia Guerra González entrega el premio Juan José López. Por la Delegación Palentina de Golf, Diego Garrido Fernández entrega el premio Enrique Hermoso. Por la Delegación Palentina de Hípica, María Alonso Jato entrega el premio Facundo Pelayo. Por la Delegación Palentina de Judo, Diego Castro Esteban entrega el premio Gonzalo Pérez. Por la Delegación Palentina de Karate, Alexander Rodríguez Abad entrega el galardón Alfonso Polanco. Por la Delegación Palentina de Kickboxing, Alan Martín García entrega el premio Ángeles Armisen. Por la Delegación Palentina de Deportes de Montaña, Nuria Domínguez Azpeleta recoge el premio Pedro Pérez y lo entrega Silvia Neas. Delegación Palentina de Motociclismo, Jorge Prieto Renedo entrega el premio Luis Miguel Cárcel.
de la Delegación Palentina de Pádel, Carlos Pozo Vicente y Fernando Pérez de Diego. Entrega el premio Juan José López. Por la Delegación Palentina de Pelota, María Rodríguez González entrega el premio Enrique Hermoso. Por la Delegación Palentina de Piragüismo, Luis Medrano Miguel recoge el premio Juan Carlos López Villalobos. Entrega el premio Facundo Pelayo. Por la Delegación Palentina de Rugby, David Jackson Buisán entrega el premio Gonzalo Pérez. Seguimos con la Delegación Palentina de Salvamento y Socorrismo. Los ganadores son el equipo máster del Club Deportivo Ocasor. Recoge el premio Francisco Javier Adán y entrega el galardón Alfonso Polanco. Y continuamos con la Delegación Palentina de Squash. Jesús Ángel Gallardo Jubete entrega el premio Ángeles Armisen. Y continuamos con la Delegación Palentina de Tenis. El Club de Tenis y Pádel Paredes de Nava se lleva el premio este año. Recoge el premio su presidente Ángel Elices y entrega el galardón Silvia Neas. Continuamos la entrega de galardones con la Delegación Palentina de Tiro con Arco. Gregorio Espinosa Espiga entrega el premio Luis Miguel Cárcel. Es el turno de la Delegación Palentina de Tiro Olímpico. Félix Bringas Dueñas, a título póstumo, recibe este homenaje. Recoge el premio Teodoro Antón del Club Aceos y entrega el premio Alfonso Polanco. Continuamos con la Delegación Palentina de Voleibol. Beatriz Salgado Santos entrega el premio Ángeles Armisen. Pues con Beatriz Salgado terminamos esta entrega de premios a los 26 mejores de cada uno de los deportes. Les felicitamos desde aquí, también damos las gracias a las autoridades. Y en ocasiones el deporte se convierte en expresión artística. Por lo menos es lo que yo siento cuando veo a Cul de Sac con Saúl de la Fuente. Thank you.
Pues aquí están los sobres con los ganadores y la verdad es que viendo al Saúl de la Fuente uno se da cuenta que tiene la misma flexibilidad que un Playmobil, como se suele decir. Aquí están, como decíamos antes, los secretos por desvelar. No sé si estarán nerviosos, seguramente que sí. ¿Cuál es la mejor delegación del año? ¿Cuál es el mejor club? Y finalmente, evidentemente, ¿quién es el mejor deportista palentino de este 2015? Galardonados que recibirán, como ya se ha convertido en tradición, en una réplica del pebetero de mármol encontrado en la excavación de la Villa Romana de la Almeida y que es obra del palentino David López. Como ya es tradición, el primer premio que se entrega es el de mejor delegación. Muchas veces sus representantes se rompen la cabeza buscando nuevas pruebas que despierten el interés con retos diferentes para los deportistas. Otras veces la mayoría se afanan en organizar horarios, competiciones, instalaciones, clubes, que no falten árbitros, un trabajo que hoy se quiere ver recompensado. Un trabajo que en muchas ocasiones ni sube a los podios, ni se cuelga medallas, pero que sin ellos, evidentemente, nada de esto sería posible. Los nominados como mejores delegaciones son tres: Delegación Palentina de Bádminton, la Delegación Palentina de Pelota y Delegación Palentina de Salvamento y Socorrismo. Bien, buenas noches a todos. Efectuado el recuento de votos emitidos por el jurado de los premios del Deporte Palentino 2015, ha sido designada como mejor delegación la delegación de Pelota. Recoge el premio Domingo Rabanal. Buenas noches a todos. Nada, únicamente agradecer a los que tenéis voto por haber acordado de Pelota. Y, por supuesto, dedicárselo al Club Frontenis Palencia, quien todos sus miembros colaboran en cada actividad que hacemos, que no son pocas. Segundo premio por desvelar esta noche, el de mejor club. Hace menos de una hora que los miembros del jurado, los representantes de las instituciones local y provincial, los medios de comunicación y también las delegaciones deportivas han emitido su voto entre los cuatro candidatos de este 2015. En todos los casos, la verdad es que es difícil elegir a uno y solo uno entre los candidatos, y más teniendo en cuenta la variedad y diferencia entre unos deportes y otros, entre el número de gente que forma parte de ese club o las posibilidades que tienen de organizar actividades. Y este año el jurado ha tenido que elegir entre Club Atletismo Puentecillas, el Club Deportivo Ocasos, Club Deportivo San Cebrián y el Club Deportivo Villa Muriel. Thank you.
Voy a decir lo mismo que la Secretaría Territorial. Efectuado el recuento de votos emitidos por el jurado de los Premios del Deporte Palentino 2015, ha sido designado como mejor club el Club Deportivo San Cebrián. Recoge el premio Juan Manuel Lamor. Como no estoy acostumbrado a hablar, traigo chuleta, corta, pero chuleta. Pues lo primero, buenas noches, señora presidenta, señor alcalde, resto de autoridades y amigos todos. Gracias a todas las personas que nos votaron por su confianza y por hacer posible este premio. Destacar que este club nace por una apuesta de la Fundación San Cebrián hace 20 años, entendiendo el deporte como un vehículo para la normalización y la integración de las personas con discapacidad. Para el club, lo verdaderamente importante no son los resultados, sino las personas y sus capacidades, su grado de motivación, su afán de superación y disfrute del propio deporte. Todos los deportistas os dan las gracias por este reconocimiento que nos motiva y nos anima a mejorar día a día. Gracias a todas las instituciones, voluntarios, trabajadores que nos apoyan, pues hacen posible dar pasos hacia la plena integración de las personas con discapacidad intelectual. Gracias. Por cierto, sí que me gustaría tener un reconocimiento para Héctor, que ha sido la persona de nuestro compañero de la 8 de Televisión Castilla y León, que ha sido la persona que ha estado durante horas y horas elaborando todos estos vídeos, que la verdad le han quedado muy bien, o sea que nuestro reconocimiento. Nos vamos acercando al final. Uno de los momentos sin duda más especiales es el de ser elegido como mejor deportista palentino del año. Un reconocimiento a muchos momentos de soledad entrenando, a muchos momentos de entrenamiento, pero seguramente también a muchos instantes de satisfacción. Hoy es el día de reconocer todo esto. Entre los candidatos este año hay algunos que ya han recibido el premio en ediciones anteriores y otros que no solo no lo tienen en su haber, sino que ni siquiera habían sido nominados otros años. Así que eso demuestra que en el deporte de Palencia hay deportistas que nos siguen dando triunfos año tras año y hay otros que son nuevas promesas, que hay cantera. Así nos lo van a demostrar. Los candidatos al premio como mejor deportista del año 2015 en nuestra provincia son Diego Cosgaya Noriega, José Javier Gómez Calleja, María Rodríguez González y Francisco San Martín Nemesio. Buenas noches. Y tras el recuento de los votos emitidos por el jurado de los Premios del Deporte Palentino 2015, ha sido ganadora y mejor deportista palentina, ya sabéis quién es, María Rodríguez González. ¡Aplausos!
Bueno, yo estoy un poco nerviosa, pero quería dar las gracias a toda la gente que me ha votado. También agradecérselo a Domingo, que está aquí presente. Se ha apostado de mí desde pequeña y se lo agradezco mucho. También a mis padres que están hoy aquí. Y bueno, quería decir que ha sido un trabajo muy duro porque realmente lo que se ve aquí es el producto final, pero es todo el esfuerzo, todo el sacrificio día a día. Y nada, que muchas gracias. Bueno, que después de esas lágrimas de María, pues nuestra felicitación para ella, para la delegación ganadora en el día de hoy, también para el club. Y terminamos, como viene siendo habitual, con la presidenta de la Diputación, institución que este año organiza este evento. Pues muy buenas noches, como he dicho antes, a todos. María nos hace subir la emoción a todos. Enhorabuena, en primer lugar, no solo a María, sino a todos los deportistas, clubes y delegación que hoy habéis recibido esos premios y además pues a todos los deportistas que habéis sido hoy reconocidos. Me vais a permitir que me centre mi primer minuto en la figura de María, porque quizás desde mis nuevas responsabilidades he vivido muy de cerca ese campeonato del mundo en el que la selección española contaba con una palentina y que ha sido en Palencia y que a mí me emocionó desde el primer momento ver a María pues con competidores de edades superiores a ella y compañeros de la selección y con qué espíritu y con qué ánimo ha competido en un campeonato del mundo, así que hoy no es el final de nada, es el principio de toda tu carrera y de todos los éxitos que nos vas a dar al deporte palentino y a Palencia. Por lo tanto, María, que hoy sea el principio del reconocimiento de los muchos que te vamos a hacer los palentinos. También dar la enhorabuena, como he dicho, al mejor club y a la mejor delegación. Domingo, si hoy la delegación de pelota ha sido reconocida y tienes a una de tus jugadoras, como ha dicho ella misma, también como mejor deportista, es que algo estáis haciendo bien, ¿no?, en la delegación. Y, cómo no, al Club San Cebrián, si hay alguien que nos da lecciones todos los días, son las personas de discapacidad, porque desde la igualdad legal, que intentamos muchos responsables pasar a la igualdad real, el deporte probablemente sea, como se ha dicho, uno de los vehículos más importantes. Pero hoy hemos reconocido a los mejores. Pero para que haya un primero, una María, un mejor club, una mejor delegación, un mejor deportista, tiene que haber un equipo detrás. Ese equipo para todos son sus entrenadores, sus familias, sus clubes, sus colaboradores. Hoy quiero que este reconocimiento sea para todos ellos. Sin el equipo, sin el apoyo familiar, sin el apoyo de los que creen en uno, es imposible llegar a ser el primero en nada. Esta idea es esencial en el trabajo que hacemos a diario desde la institución a la que represento, fomentando, por tanto, el deporte de base, de las promesas y de quienes ponen en valor las mejores virtudes del deporte. El deporte moviliza emociones y sentimientos, hoy lo acabamos de ver, pero sobre todo puede influir en las actitudes y comportamientos de las personas, a través de sus valores y además de la transmisión de los mismos, el esfuerzo, la superación, la perseverancia, la igualdad, el respeto, la deportividad, la solidaridad, el compañerismo,
el éxito personal y el éxito colectivo, entre otros muchos. Aristóteles dejó escrito que los hábitos buenos adquiridos en la juventud son los que marcan la diferencia en las personas. Es necesario un deporte bien enfocado donde se destaque el sacrificio, el trabajo, el espíritu de superación, la búsqueda de soluciones, la aceptación de las reglas, el respeto, el acato de la autoridad, el sentimiento de formar parte de un equipo, sentimiento muy bueno para la integración y el aprendizaje de aceptar la derrota, el fracaso, pero también de saber aceptar el éxito. Estos valores hemos de inculcarlos a los más jóvenes. Por eso, nuestra dedicación al deporte escolar, al deporte popular, al deporte de base y al deporte, digamos, y el apoyo a nuestros deportistas más destacados. Porque desde la Diputación, pero también desde el Ayuntamiento, y estoy convencida de que desde cualquier administración pública, queremos fomentar todas las pruebas, queremos fomentar la práctica del deporte, desde las pruebas de élite, como también las pruebas más modestas, las pruebas más cercanas. Otro factor importante es la promoción de nuestra provincia gracias al deporte, con la organización de multitudes de pruebas en todos los rincones de nuestra provincia. Muchas de ellas les conocéis y participáis, muchos de los que estáis aquí. Por lo tanto, estamos orgullosos de que se hable de Palencia por sus grandes deportistas y que se conozca Palencia gracias a la actividad deportiva, suponiendo un factor de dinamización de nuestro territorio. Pero sobre todo, estamos orgullosos de que los palentinos practiquen el deporte que quieren, lo practiquen en nuestra provincia y lo practiquen, como he dicho, como una transmisión de valores y del reconocimiento de los mismos. Hoy, además de reconocer a todos los deportistas, me gustaría, como he dicho, reconocer el esfuerzo de las familias, llegar a donde han llegado muchos de los premiados hoy, incluso de los reconocidos, exige desde muy pequeños el trabajo de su equipo familiar y, por lo tanto, mi reconocimiento a ellos, el que crean sus entrenadores y el que hay muchas personas que conocemos todos en Palencia que dedican mucho de su tiempo al club deportivo y a que muchos niños puedan practicarlo. Gracias también a todos los funcionarios y responsables públicos de la Diputación y del Ayuntamiento. Sé que estáis volcados en que se puedan practicar muchas disciplinas deportivas, que haya una perfecta organización de las pruebas y que Palencia sea un referente. Yo creo que a muchos niveles, luego las delegaciones deportivas cuando vienen aquí en campeonato se sorprenden, para que lo hagamos con mucha calidad y con mucha proyección de futuro. Por lo tanto, si me permiten hoy también, con el agradecimiento a los que han hecho posible que esta gala se celebrara hoy, pues a la Diputación de Palencia, como dice el dicho deportivo, queremos seguir participando, pero fundamentalmente para que ganen todos los palentinos que quieran hacer deporte. Muchas gracias. Se pone el cierre a esta gala. Les recordamos que la última imagen es esa fotografía de familia de todos los premiados y las autoridades. Gracias a la Diputación de Palencia, al Ayuntamiento que han hecho posible esta gala. También gracias a toda la gente que ha estado por ahí entre bambalinas, llevando todo lo relacionado con luz, con sonido, a la gente de Señor P, a Mapping Gerceta, a Leo Cuarteto, que han estado ahí pues animando toda esta gala con su magnífica música. Y también pues a Cul-de-Sac y, recordamos, con Saúl de la Fuente. Así que ya solo nos queda brindar por los éxitos de este año y por los que estamos seguros que llegarán el próximo. Por el deporte palentino.